Bueno, el día viernes tuvimos la quinta mesa técnica en la ciudad de Toluín, donde nosotros seguimos insistiendo y pedimos que quede en acta el pedido del sector de los pasivos, que es recuperar la movilidad, el 82%. Queremos que se derogue de alguna manera el aporte solidario y que se le devuelva al jubilado lo que ya aportó, porque consideramos que es volver a aportar. Seguimos insistiendo en el tema del cobro, hablamos de la obra social, la verdad que algunos pensarán que no hay avance, para nosotros la única manera de avanzar en todo esto es tratando de lograr el diálogo entre el gobierno y la legislatura, que son quienes seguramente tendrán que tratar el tema de la movilidad. ¿Hubo respuestas a los planteos que ustedes realizaron? Bueno, hay mucho apoyo del sector activo que está en la mesa, ellos entienden y se hacen cargo de todo lo que nosotros venimos padeciendo hace tanto tiempo, así que de alguna manera el acompañamiento que estamos teniendo ahora, que no era el que teníamos antes, a nosotros eso por lo menos nos da un poquito más de fuerza. Y el gobierno no dice todo que no, sino que dice que bueno, que ellos lo tienen que ver, lo tienen que analizar. El viernes también nos entregaron todo lo que era por escrito, planillas de números y demás, que seguramente en el transcurso de estos días iremos analizando entre los jubilados acá en la mesa. ¿Y en cuanto a lo que es el estudio actuarial, se pudo avanzar? Sí, el gobierno decidió que el estudio que se va a hacer, un nuevo estudio actuarial, como ya se ha hecho otras veces. Nosotros lo que habíamos pedido es que no lo tenga que pagar el IPAU, sino que lo afronte, que el gasto lo afronte el gobierno, creo que va a ser así. Pero también lo que decimos del sector pasivo es que nosotros no podemos esperar un estudio actuarial que va a demorar mucho tiempo para resolver lo nuestro, porque sabemos que esos estudios llevan meses. Y la verdad que nosotros ya a casi 5 años de esperar una solución, creemos que tiene que haber un gesto político tanto del gobierno como de la legislatura para empezar a darle una respuesta positiva a los pasivos. ¿Se ha previsto otra próxima reunión? Sí, para dentro de aproximadamente 15 días. Nosotros igual en el transcurso de estos días vamos a tratar de mantener conversaciones con legisladores del oficialismo para ver cómo va todo, lo mismo que con la oposición. Y también se va a trabajar en los activos, se comprometieron en trabajar en proyectos para la conformación del directorio y otras cosas que atanen a la ley, digamos, más que nada de los activos que de los pasivos, ¿no?